Te lo pregunto por última vez. ¿Cuál es tu nombre real? Tu nombre, nombre en clave y número personal. Vete al diablo. Está bien. ¿Qué es eso? Algo que te hará hablar. No es necesario, ya lo recuerdo. ¿Y bien? Tus ojos. Quiero ver tus ojos. Habla. Knyazhevich, Danila Knyazhevich. Lo sabía. ¿Cuál es tu misión? Amarte hasta la muerte. Misión imposible. ¡Danila! ¡Danila! ¿Qué te pasa? ¡Respira! ¡Pensé que habías muerto! Noticias de última hora. Un millonario muere a manos de su amante. Feliz cumpleaños. ¿Quién es? No te preocupes, no es ella. ¿Cómo lo sabes? Quítame las esposas. ¿Quieres, mi amor? ¿Y el regalo? Más tarde. Más tarde, vamos. ¿Sabes qué hora es? ¿Para qué? Si tengo a alguien como tú que me lo recuerda. Cumpleaños feliz, querido jefe. Sabes, tienes un talento especial para aguar la fiesta. Tienes 5 minutos. Por supuesto. Hola, chico. No era para ti. No hay problema. Harás otro. Tim. Las amantes van y vienen, mientras los socios se quedan. ¿Quién es socio aquí? ¿Tú? ¿Te viste en el espejo? ¿Sabes que se casa en 3 semanas? Sí, me regaló un brazalete de granate por ese motivo. ¿Uno nuevo? Uno viejo. Igual que tu corbata. Sé más tierna, ¿quieres? Oh, sí, mi señor. Voy al teatro. Luego te llamo. No, no lo entiendo. ¿Y Lora? ¿Qué pasa con Lora? ¿Y si se entera? No lo sabrá. A menos que tú se lo digas. No lo harás, ¿cierto? ¿Qué tiene Rita que no tenga Lora? ¿Sabes en qué se diferencia un buen whisky de un vino semidulce? No lo entiendo. Nunca lo entenderás. No estarás celoso porque yo tengo 2 mujeres y tú ninguna. ¿Y sabes por qué? A las chicas no les gustan los tacaños. Vamos ya. Te lo digo en serio. Intenta no ahorrar y gastar con más alegría. Será para ti, yo tengo otros propósitos. Después de las fiestas que te montas, arreglo el presupuesto de la empresa. Siempre has sido así, ¿no? Incluso de pequeño. Tienes tu hucha de porcelana y cuentas las monedas de una en una, ¿verdad? ¿No es así? No todos tuvimos padres ricos como tú. No, no, señor Scrooge, eso no es así. Su Alteza, ¿le importaría? ¿Cuándo comprarás un nuevo auto? ¿Es que no te pago lo suficiente? ¿Prefieres que llame a un taxi? Si quieres te regalo uno de los míos. Lo digo en serio. ¿Vienes? A las 11 tienes el desayuno con Lora. A las 12 tienes la reunión con Matrey Ivanovich. A las 13 una reunión con los alemanes. Y el restaurante a las 4:30. Y después a las 11. Irás a tu discoteca favorita.
Es mi regalo para ti, también este reloj. Esto es otra cosa, amigo. Dima, eres mi héroe. Hay algo más. Oye, ¿acaso este auto no supera los 80 kilómetros? ¡Acelera! Conduzco siguiendo las normas. Abróchate el cinturón, por favor. ¡Qué pesado eres! ¡Ey! ¡Danila! ¡Sí! ¿Recuerdas nuestra conversación hace un año? Tengo la sensación de que me lo recordarás tú ahora. Acerca de ser tu socio. ¿Ya pasó un año? No puedo creerlo. Dijiste que me convertirías en tu socio al 100%. Si poníamos Elite Hall en marcha. Bueno, lo hemos hecho. Está bien, te daré un premio. ¿Cuánto quieres? ¿Un premio? Quedamos en que me harías tu socio. Escucha, hoy es mi cumpleaños, no el tuyo. Hablemos más tarde. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? ¡No me molestes! He estado trabajando como una mula durante un año. Trabajé muy duro. Hablando de eso, el domingo jugaremos al polo. ¿Quieres unirte? ¡Kinyasevich! ¡Kutsenka! ¿Te importa si esta vez lo grabo? ¿Hablas en serio? Estoy esperando. Lo siento, amigo. Deberás esperar. Puede ser que hasta el próximo año. Un año más, ¿eh? Escúchame, ¿qué tipo de socio serías? No tienes ni visión ni carisma. En cambio, como ayudante eres bueno. Eres tranquilo, calmado. Y no asumes riesgos. ¿Así mejor? ¿Sí? Sí, acelera, vamos, dale. Eso es lo que te gusta, ¿eh? ¿Un loco que está arriesgando su vida? ¿Seré un buen socio ahora? Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Genial. Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Dios mío. ¿Qué has hecho? ¿No miras a dónde vas? ¿Has oído algo sobre la distancia? Estaba conduciendo en el carril derecho. Me ha cortado. ¿Entonces yo voy a tener la culpa? Claro. Estoy seguro de que ha comprado su licencia de conducir. Voy a llamar a la policía. Estoy aquí. No metamos a la policía en esto. ¿Cuánto quieres? No necesito tu dinero. Son ustedes dos, un par de Schumachers descerebrados. Dame su licencia. Escúcheme, viejo imbécil. Traté de ser amable con usted, pero me ha enfadado. Déjame ir, bastardo. Danila, déjale en paz. Aún vendiendo esa basura de auto que tienes no será suficiente para reparar el mío. Así que dime, ¿dónde está tu licencia? En mi coche, detrás de la visera. Tráela. No lo que hagas. La traigas. Continuemos la conversación. Duele. Aunque vendas tu miserable apartamento, no será suficiente, ¿comprendes? Ahora debes pagarme por tu grosería. Ven a disculparte y te devolveré la licencia. ¿Me entendiste? Lo he entendido. Vámonos. Lo siento. ¿Está bien, abuelo? Llama a la ambulancia. No debiste haberlo hecho. Eres demasiado blando, Dima.
Cualquier viejo imbécil puede patearte el trasero y tú quieres ser mi socio. No eres apto para ello. Daniil Borisovich Damavoy. Vaya nombre. Hola, belleza mía. Feliz cumpleaños para mí. Feliz cumpleaños. Nos vemos en la oficina. Menudo hombre. Sí, un gran hombre. Sabe cómo vivir la vida. ¿Te gusta? Es lo suficientemente vintage. Me cuidas mucho, esposa mía. Repítalo, por favor. Mi esposa. Es increíble. ¿Te das cuenta de que ya no habrá tú y yo en 3 semanas? Habrá nosotros. ¿Tienes miedo? ¿De ti? Tonto. ¿Y si fuera Barba Azul? Eres un príncipe. Mi príncipe. A ver, para. Vitalik, no lo entiendo. ¿Qué demonios le pasa al sonido? Ese ruido de fondo. Hagámoslo. Repite la última frase, un poco más fuerte. ¿Me puedes explicar qué hago acá? Amorcito, será la mejor película de bodas, ¿entiendes? Todo el mundo morirá de envidia. Por favor, concéntrate. Eres el mejor. Estamos listos para continuar. Bien. Adelante. ¿Dónde estábamos? Dijiste... ¿Y si soy Barba Azul? ¿Y si resulta que soy Barba Azul? Eres un príncipe. Mi príncipe. ¡Sí! ¡Ha estado genial! ¿Podemos empezar a grabar? Sí. Empecemos entonces. Nos conocimos por casualidad. Yo tenía una vida completamente normal. Vivía en Inglaterra hasta los 12 años. En una escandalosa exposición, con las modelos desnudas de estilo Picasso tardío. Ya sabes a lo que me refiero. Llevé una vida modesta, a pesar de nuestra nobleza. Después de la muerte de mis padres, me gradué en Oxford y decidí volver a Rusia. Alguien tiene que levantar el país, ¿no es así? Se me acercó y dijo... No tenía apenas un centavo. Todos los rumores sobre mis millones eran totalmente falsos. Tomé un préstamo y abrí una empresa de construcción. Él dijo, creo que tú tampoco te sientes cómoda. ¿Te importa si te llevo lejos de aquí? Te has convertido en el primero de la lista de los jóvenes más ricos del país. Me quedé sin palabras, de verdad. No tienes guardaespaldas, ¿es cierto? ¿No tienes miedo? ¿De qué? Nuestro negocio es totalmente transparente. Al menos nosotros lo hacemos así. Y si vienen tipos duros, yo también lo soy. Vine ahí con otro hombre. Pero me fui con él. Todas las medallas de oro del campeonato de polo son tuyas. Esa pasión por los caballos, ¿de dónde viene?
de la infancia. Cuando era un niño chico, a menudo iba a la aldea vecina y jugaba a ser un cowboy. ¿Al pueblo? ¿Qué? Ah, eso fue antes de Inglaterra. Corta esa parte. ¿Por qué? ¿Qué te parece si mejor hablamos de mi prometida? Un segundo, por favor. No lo sé, Madvey. Esto es demasiado. Quería guardarlo para la boda. Pero al final, decidí dártelo antes. Haz buen uso de Gracias. Ella. El Comité Estatal de Tierra solo se beneficiará de ello. Espero que ahora que lo tienes, no huyas de la boda. Eso sí, si lastimas a Lora, te mataré. En cuanto a Preobrazhensky, tiene que esperar. Los inversores están listos para empezar. Lo dejaré todo bien hecho y nos iremos de luna de miel. Hay un problema, ¿sabes? Verás. Hay viejos establos en el centro, con un contrato de arrendamiento a largo plazo. La empresa arrendadora está en bancarrota y su propósito designado es para construcción. Pero aún tendrás que lidiar con ellos, y ya que la tierra está en arrendamiento por 10 años más. Les daremos dinero y ya está. No es tan fácil. El director es un verdadero grano en el culo. El alcalde local ha estado tratando de convencerlo de que se vaya, pero en vano. Entiendo, les echaremos, no se preocupe. Y buscaré un lugar para los caballos. Espero que nuestro acuerdo de ser socios siga en pie. Por supuesto. ¿Qué quieres? Los inversores británicos están esperando. ¿Qué le pasa? Está enojado conmigo. Quería que lo convirtiera en mi socio. ¿A quién? ¿A ese dios de la contabilidad? Bueno, está creciendo. Como se suele decir, la esperanza adorna a la persona, ¿no? So, the area is 10 hectares, 20 kilometers from the capital city, which means 20 or 30 minutes ride by car from the downtown. Jim, do you want to say something? No, gracias. Ya veo. It's going to be the largest entertainment center in Europe. In the phase 2, we plan to build a quarter of VIP residential properties. The future construction will be supervised by my deputy, Dmitry Kutsenko. De hecho, esta es su idea. Hola. Wow. Woo! Danila! 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 Muchas gracias, amigos. Felicidades. Woo! ¿Qué tardas? Es hora de empezar. ¿Y ahora tú? Discúlpenme, vuelvo en un minuto. Oye, ¿por qué tienes esa cara? Relájate. Bebe por la salud de tu jefe preferido. Tú sabes que yo no bebo. Y tampoco bailas. Exacto. Ay, Kutsenko, eres un hombre terrible. ¿Cómo es posible que seamos amigos? Los opuestos se atraen. ¿Has oído hablar de ello? No seas grosero. De ninguna manera. No morderé la mano del que me da de comer. Solo estoy pensando en cómo robarte a tu prometida. Ha sido una buena broma. No sabía que tuvieras sentido del humor. Cariño,
No seas malo con Dima. Es muy bajo. De hecho, nos conocimos gracias a él. Claro, ¿recuerdas? En esa exposición. Él es nuestro Cupido. Dima nos trajo el amor porque Cupido se perdió. Cariño. ¿Y no puede esta reunión tan importante esperar hasta mañana? No. Eso es. Debemos. No soy culpable de que en Estados Unidos sea por la mañana. Eres un adicto al trabajo. Te lo compensaré. La conferencia de Skype fue una buena idea. ¿La amas? ¿A quién? A Laura. ¿Acaso te importa? Bueno, solo tengo curiosidad, eso es todo. Te daré una tarea, amigo curioso. Mientras sigan aquí los británicos, quiero que vayas a revisar los establos y quiero que en un mes desaparezcan. Imposible. Entre la audiencia judicial, la apelación... ¿Qué juicio? ¿Te has vuelto loco? Ofréceles dinero y bótalos rápido. Y si no funciona, mándale a unos bandidos. No es una buena idea. Habrá alboroto y no queremos que eso salga en los medios. A los británicos no les gustará. A ellos les da igual. Oye, parece que no quieres ensuciarte las manos. ¿O tienes miedo? Puedes pensar lo que quieras. Ya veo. Hola, Vadim. Soy yo, Danila. Quería pedirle un favor por los establos. Ah, ya lo sabe. Excelente. No, algo más sutil. Mándeles una inspección de sanidad o de incendios. ¿Qué le voy a contar yo? Usted ya lo sabe. Sí, mi ayudante se encargará de todo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Has comprendido? El alcalde se encargará de todo y tú solo llevarás el dinero. Sí, señor. Vamos, relájate. Es hora de destrozar esta ciudad. Listo, hacemos una parada. Déjame salir. Volveré en un minuto. Sácame las manos de encima. Con mucho placer. Ugh.
Parece que te has emborrachado mucho, amigo. Maña, maña. Maldita cabra. Ay, qué pena. Toma. Bebe un poco de agua. Bueno. Aquí tienes algo para curar la resaca. Qué desastre estás hecho. Vamos, Maña querida. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué quieres? ¿Podría usar su teléfono? Vete o te daré una paliza. Este de acá soy yo. Déjeme usar su teléfono. ¿Este eres tú? Sí. Y este soy yo. Te dije que te fueras, amigo. Chicos, ¿dónde estoy? En el tercer planeta, contando desde el sol, hermano. Este sitio, ¿cómo se llama? Los Ángeles. Chicos, dejad de bromear. Es Monte Carlo. Muy gracioso, chicos. Idiotas. ¿Quieren ganarse algo de dinero? ¿Qué acabas de decir? Llévenme a la ciudad. Les pagaré $300. Deberías haber empezado con eso. El cliente es mío, chicos. No, no iré en tu cubo de óxido. Irás conmigo. Mi coche es mejor que el suyo. Tranquilos, chicos. Seré el primero en despegar. Bienvenido a mi limusina, señor. ¿Saben acaso quién soy? ¡Claro! ¡Eres el gran jefe! Se arrepentirán de esto, bastardos. Oiga, ¿cómo se llama este lugar? Es Preobrazhenskoye. Eso es lo que yo llamo una fiesta de verdad. Es todo lo que tengo. ¿Qué pasa, amigo? Sí, es Preobrazhenskoye. Uno no elige dónde nacer. Lléveme a la ciudad, ¿quiere? Muéstrame tu dinero. Se lo daré cuando lleguemos. Lo siento, pero no. Toma. ¿Las manzanas? ¿Eh? Déjame en paz, imbécil. Te voy a arrancar las orejas. Bastardo del orfanato.
Lo siento, señor. No volverá a pasar. Por supuesto que no. Suéltelo. ¿Eres su amigo? ¿Quieres que te dé a ti también? Ya tuve suficiente por hoy. Mirad lo que me hizo, gente. Dmitri. Sí, mamá. ¿Qué pasa? El café se ha salido, nada más. ¿Es Lubak? Nos quedamos sin café normal. Pero sí te dije que era solo para los invitados. Lo siento, mamá. Te compraré uno igual, el que quieras. Del mismo tipo. Para que sepas, jovencito. Valerian Viktorovich lo trajo de Indonesia. E incluso ahí, para tu información, cuesta muchísimo dinero. Te pagaré lo que he gastado. Y además te compraré uno igual. Me dejas sin palabras, Dmitri. Siempre les digo a mis estudiantes del primero, es bueno que hayan decidido especializarse en economía. Pero no deben olvidar que no todo en esta vida se compra con dinero, en absoluto. La fuerza interior del ser humano importa más que nada. Mírame a mí. Por ejemplo, tu padre y yo tenemos un salario de profesores muy pequeño. ¿Y qué? Pero es suficiente para nosotros, porque el dinero no es lo más importante. ¿Y por qué entonces nunca paras de hablar de dinero? Sabes, tengo la impresión que últimamente estamos viviendo en diferentes planetas. Sí. Yo vivo en la Tierra. ¿Y tú? Sígueme. Inmediatamente. Mamá. Serge. Debes hablar con tu hijo. Tenemos que hacer algo. Se ha convertido en un verdadero materialista. Cierto. Qué triste. La muerte de la civilización. Sí. Conseguiré que te metan en la cárcel toda la vida. ¡Cállate, idiota borracho! ¿A qué se debe tanto ruido? Por fin, gracias a Dios. Pido disculpas por mi apariencia y por esta ropa. Me robaron y me golpearon. No me dejan ver al alcalde, es mi amigo. Necesito ayuda. ¿Entonces? Tengo que ir a la ciudad, ahora. ¿Entonces? ¿Puede hacer el favor y llevarme? ¿Quién, yo? Sí, usted o un compañero. Estoy seguro de que me andarán buscando. ¿Quién es? Mi apellido es Knieżewicz, ¿te suena? ¿Acaso no lo oíste antes? No. Dios santo, ¿por qué la gente es tan tonta acá? ¡Solo haz tu trabajo! Tus documentos. No tengo documentos. Y tampoco tengo dinero. Ya le dije que me robaron y me pegaron. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Vámonos, se lo explicaré por el camino. Claro, ¿cómo no te voy a llevar? ¿Qué demonios hace? Cállate. Idiota, mañana perderás tu trabajo. Ahora escúchame. No necesito esa mierda en mi ciudad. Ya tenemos bastante con los borrachos de aquí. Es un pueblo pequeño y tranquilo. Incluso yo diría aburrido. Pero nos gusta.
y me pagan para que garantice que la cosa siga así. ¿Lo entiendes? Sí. Y un consejo amistoso. Date una ducha y pasa por la peluquería. Piérdete. Piérdete. ¿Y tú qué quieres? Nada. Vete de aquí. Vete tú. Puedo estar donde yo quiera. ¿Tienes un celular? No. ¿Tienes hambre? Toma. ¿Cómo te llamas? ¿Qué más te da? De todas formas, no me creerías. Aquí nadie me cree. Me llamo Danila. Artyom Sergeyevich. O simplemente Toma. Oye, ¿estás faltando a la escuela? Ajá. ¿Y quién te pegó así? Pronto lo sabremos. ¿Te duele? Uh-huh. Deberías ir al médico. Desde luego. Pero ningún médico querría verme, no tengo documentos. ¿Katia lo hará? Ella es diferente. ¿Quién es Katia? Es doctora. ¿Me llevarías con ella? Ajá, solo que ahora está con Ivanovich. No importa, necesito un celular. Vámonos. ¿Qué estás haciendo, idiota? Vaya, míralo. Pero bueno, es un campeón. Si quieres, quédate. Yo entraré. Katerina. Ivanovich, se romperá los ligamentos. Espera, lo haré Ivanovich, yo. Tienes mal la pierna. No la dejaré entrar. Katerina. Quieto, quieto, tranquilo, quieto. Está bien, está bien. Está muy lejos. No, unos 5 kilómetros. No puedo más. ¿Qué te pasa? Danila. Pronto se sentirá mejor. Te admiro, chica. Oye, ¿sabes también apagar fuegos? Cállate. O ella también te dará tu merecido. Ay, Ivanovich, yo ya soy muy viejo para esto. Katerina, te traigo a un paciente. Tío, ¿te has escapado otra vez? Ya me regañarás más tarde. Ese hombre no está bien. ¿Qué hombre? Uno que Tioma ha encontrado. Pregúntale a él, pero el paciente está muy borracho. Vaya, vaya. Si parece un demonio tuerto. El director es como un grano en el culo. Los echaremos de allí, no será ningún problema. ¿Se puede saber dónde me trajiste? ¿Cómo que a dónde? A la granja de caballos de Ivanovich. Ustedes prepararon todo esto, ¿cierto? Y mandaron al chico que me trajera hasta acá. Oye, ¿qué estás haciendo?
nuestro. Ahora comprendo todo. Ya sé quién envió a estos sicarios para que me golpearan. ¿Estará delirando? No, no, parece que se golpeó en la cabeza demasiado fuerte. Cálmate, amigo. Nadie te va a hacer daño aquí. Yo quise ser bueno con usted, pero ahora tendré que hacerlo por las malas. Suéltalo, yo te ayudaré. Ya me ayudaron. Irán a la cárcel por todo esto, ¿saben? ¡Tioma! 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 No, no, casi no. Yo soy aquí el jefe. ¿Les ha quedado claro? Por supuesto, hijo. Tú eres el jefe. Les echaré a todos de acá. Les dejaré sin casas. ¡Fuera de aquí o llamaré a la policía! No te preocupes. Estará ¿Deberíamos bien. De llevarlo al médico? Sí, a uno de salud mental. Creo que son delirios alcohólicos. Mira. Vaya, miren, ya se despertó. ¿Dónde estoy? En la granja de Ivanovich. ¿Te sientes mareado? ¿Quién es ese Ivanovich? Ese soy yo. ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Sí, tú. Es Danila. ¿Cómo te llamas entonces? Pues... no lo sé. Oiga, amigo, ¿realmente perdió la memoria? Esto es una locura. Tranquilo, hijo, tranquilo. El guapo empresario millonario de la ciudad, Danila Knyazevich, había pasado su cumpleaños en una discoteca celebrando por todo lo alto con bailes picantes, strippers, ríos de champán y una fuente de billetes de dólar. Danila les mostró a todos lo que realmente es una fiesta real. Los videos estuvieron Marina. Circulando en las últimas Hola. Horas por sí, personas soy anónimas yo. Que estaban presentes en está... el lugar. Danila Aún no hemos Borisovich? Podido contactarnos con Danila, pero sabemos que hay más material como este. ¿Quién? Danila estaba festejando su cumpleaños, pero... Bien, ¿no se aproxima también su haz boda? Que pasen. ¿Es ofréceles una café festejar? Y espérame. Tomemos unas palomitas y Nada preparémonos más. Para ver... Sí, adiós. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Danila Knyazevich, así se hace, amigo. Dimitri. Dimitri Sergeyevich. La prometida de Danila Borisovich vino a verlo. Dile que espere 5 minutos más, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero dese prisa, por favor. Sí. Ella ya está aquí. Sí. Hola, me alegro de verte. Basta, quiero saber dónde está él. No me lo puedo creer. ¿Has estado ahí con él anoche? ¿Lo hizo a propósito? ¿Es ese una broma? ¿Verdad? Laura, no soy su niñera. ¡Qué cerdo! ¿Quién, yo? No, tú no. ¿Dónde está? Respóndeme. En casa, supongo. Estuve ahí y no me abrió la puerta. Tampoco contesta el teléfono.
Podría estar durmiendo o... ¿Tienes las llaves de su apartamento? Sí. Y yo no, claro. ¿Quién seré yo para él? No soy nadie, ¿verdad? ¿Quién soy yo para él? Si no vamos ahí ahora mismo, voy a explotar y mataré a alguien. ¡Rápido, he dicho! ¿Dania? ¿Danila? ¿Dónde estará? ¡Dima! ¿Qué es eso? Será mejor que se lo preguntes a él. ¿Quién se cree que es? ¿Y quién es él, maldita sea? Un tonto. Se lo dije muchas veces. ¿Así que lo sabías todo? ¿Te sientes mejor ahora? No. ¿Quién es ella? ¿Ella? Las chicas con las que se acuesta. Solo conozco a una chica. ¿O se está con ella ahora? Lora. No lo sé. ¿Dónde más puede estar? Lora. Tú eres diferente. Eres dulce y amable. Y por eso lo cubrías, ¿verdad? Las conferencias de prensa. Llamadas por Skype. No tengo nada que ver con eso. Siempre tienes algo que ver. Desde la universidad, si alguien se metía en líos, era por tu culpa. Si yo fuera tan inteligente como crees, estarías ahora conmigo y no con él. Dios, ¿acabas de declararme tu amor? Es el momento más adecuado. ¿Es porque todos los hombres son mujeriegos? ¿Qué quieres decir? Porque todos ustedes necesitan putas sucias. Con un látigo. Con esposas. ¿Es más divertido? No tengo nada que ver con eso. ¿Y si te tiro? En el sofá. Y me quito la ropa. Lora, no. Me sentaré encima. ¿Vas a gritar y pelear? Lora, por favor, para. ¿No te gusta? Me gustas desde la universidad. No te pongo. Me enamoré desde el momento en que te vi. Pero siempre salías con otros. Sí. Cuando tuve la suerte de llevarte a esa exposición, allí conociste a Danila. Sí. Por favor. No. ¿Por qué? Quiero hacerlo aquí. Y ahora mismo. No recuerdas nada. ¿Qué pasa con el ajedrez? ¿Recuerdas cómo nos conocimos? No lo recuerdo. ¿Cuándo nos conocimos? Hoy por la mañana. Entiendo. ¿Y qué recuerdas? Recuerdo un caballo. ¿Nada más? Nada más. ¿Un café? No,
Quiero que me lleves a verla. ¿Para qué? ¿Sabes dónde vive? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? No es de tu incumbencia. No la conozco. Kutsenko, no juegues conmigo. Ahora está ensayando. En el teatro. Te espero abajo. Está mintiendo, ya verás. Una persona no puede fingir así. Hasta el almirante se ríe de ti. No me gusta este hombre. Nos traerá problemas. ¿Y qué hago con él? Llévalo lejos de los caballos, al hospital, por ejemplo. Sí, ¿cómo no? Al hospital. Pero no te olvides de decirles que fue nuestro caballo el que le golpeó la cabeza. No cerrarán el establo en un suspiro. Ya llevan tiempo buscando un motivo para cerrarlo. Porque alguien les dio una bofetada en toda la cara. Kuzmich. Pero tienes razón. ¿Qué propones? Pues que voy a proponer que se quede con nosotros. ¿Por qué no? Necesitamos ayuda. Además, podemos alimentarlo. ¿No lo entiendes? ¿Y si lo enviaron aquí para espiarnos? No creo que nuestro alcalde sea tan listo. Haz lo que quieras. Yo te he advertido. Voy a llevar a Tioma. No le hagas caso. Para ella cualquier hombre es un enemigo. Tienen miedo de que quieran casarse con ella. El muchacho parece bueno. Además, se nota que entiende de caballos. No se preocupe, lo vigilaré bien cerca. Vamos, Tioma. ¿A dónde? Tú sabes. No quiero. Debes, estarán preocupados buscándote. Ajá, ya. No protestes, ¿de acuerdo? Dame la mano. ¿A dónde vas, amigo? Al orfanato. No te preocupes. Huiré de nuevo esta noche. Te ayudaré por aquí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y si te atrapan? Pero quieto. Soy más rápido que el viento. Lo han intentado ya. Ten en cuenta que yo no soy Ivanovich. Te leo como un libro abierto. Mírate. ¡Pero esperen! ¿Qué es esa luz en la ventana? ¡Parece el sol, Julieta! ¡Levántate, bello sol, y mata a la envidiosa luna! Que ya está enferma y pálida de dolor. ¡Es mi dama, es mi amor! ¡Oh, si supieras que eres! ¡Ay, yo! ¡Habla otra vez, ángel brillante! Porque tú eres tan gloriosa como esta noche, como un mensajero al lado del cielo. Oh, Romeo, ¿por qué eres Montecchi? Reniega de tu padre y cambia tu nombre. O cásate conmigo rápido y ya no seré de los Capuleto. ¡Marina! ¿Por qué? ¡Están aquí! ¡Estos extraños!
Dije que no me molestaran. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está ese maldito Romeo? En el camerino de al lado. Soy la prometida de Knarjerich, puta. Oh, eres esa bruja frígida, ¿no? ¡Paren! ¡Oh! Eres una princesa. Y tú eres una Julieta falsa. Mi uña. Mi uña. ¿Dónde está? No lo sé, ni quiero saberlo. Nos abandonó a los dos en la gasolinera en medio de la noche y se fue borracho como un cerdo. Entonces, ¿dónde estará? No tengo nada que ver con esto, chicas. Laura. ¿Y si le pasó algo? Vamos. ¿Qué podría haberle pasado? ¿Y si tuvo un accidente? Puede que ahora esté en un hospital. ¿O en la morgue? Estará bien. Ya pasó antes. Tardé una semana en encontrarlo. ¿Dónde? En Goa. Conoció a una chica en el club y se fueron juntos allí. Basta. Quita tu mano. Bueno, ¿estás listo? No. Danichka, pero si eres un hombre de hierro, eres un hombre de verdad, puedes hacerlo. ¡Vamos! Está bien, hágalo ya. Bueno, ¿qué tal? Está fría. No me refiero a eso. ¿Recordaste algo? No. ¡Una más! ¿Y bien? ¿Recordaste? ¿Estás mal de la cabeza? Es el método de curación del doctor Ivanov. Duchas de agua helada. Para, ahora mismo. Ven aquí, nos vamos. ¿A dónde? Te llevo al hospital. ¿Y por qué me llevan al hospital? ¿Acaso no lo ves? No quiere ir al hospital. Tiene miedo. Me pregunto por qué estará asustado. Ya averiguaremos a qué tiene miedo, más tarde. Ok, puedes quedarte. Pero pórtate bien, amigo. Aquí no se permite el alcohol. A mis caballos inteligentes no les gustan los borrachos tontos. Bueno, ¿estás listo? ¡Agua va! Tioma, no puede seguir así, ¿entiendes? Me voy a escapar igual. Sabes que te llevaría, pero no me dejarán. Lo harán si te casas. Me lo pensaré. Adiós. Adiós. Me acabarás causando un infarto. Ojalá. ¿Cómo has dicho? Buenas tardes, señorita. Teniente Panko, sus documentos, por favor. Piérdete, Panko. Katia, estoy de servicio, ¿sabes? Sí, ya veo.
Solo estaba bromeando. Quería ofrecerte una escolta policial con luces y sonidos. Pues te agradezco. Katia, ¿por qué no vienes al club esta noche? ¿Por qué iba a hacerlo? Hay un nuevo DJ. Hace buena música, ¿eh? Podríamos bailar. No saldré contigo. Ya te lo he dicho. ¿Por qué no invitas a Larisa? Ahora está soltera. No tienes corazón, Katia. Larisa tiene uno gigante. ¿Alguna pregunta más? Que tengas buen viaje. Ya verás, amigo. Ahora recordarás todo. ¿Qué es eso? Esto, amigo, es un té de hierbas. La receta de mi abuela, que en paz descanse. Ella entendía mucho de hierbas. Tiene un poco de melisa, raíz de ginseng, arándanos y otras hierbas muy buenas. ¿Y qué pasa si no me ayuda? Ay, ¿cómo no te va a ayudar? No te preocupes, lo recordarás todo. Estoy completamente seguro de ello, chico. A ver, Danila, muéstrame tus manos. Vaya, pero si eres un fugitivo, te estará buscando la policía. ¿Quién me está buscando? No puedo saberlo, pero eso son marcas de grilletes. Está bien, mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime toda la verdad. ¿En qué estás metido? ¿De quién estás huyendo? Ya le dije que no lo sé. Oye, no te pongas tan nervioso. Dame un momento, ahora. Toma. Bebe. Que bebas, he dicho. Todo, no dejes ni una gota. ¿Y bien? ¿Recuerdas algo? Es posible que recuerdes a tu madre o quizá recuerdes a tu padre, ¿ah? No, nada. Mamá, estoy en casa. ¿Mamá? Gracias a Dios. Llegaste a tiempo. Al menos podemos despedirnos. ¿Por qué dices eso si todo va bien? Tengo la tensión muy alta. Estoy segura de eso. No, no la tienes alta. Hice unas tortitas. Ve a comer. Ve a comer. Lo siento, mamá. Se me olvidó. No pude salir antes. Es que teníamos que estar allí. Algo de trabajo en la granja. Se compraron un caballo nuevo. Tuve algo de lío con él. ¿Un caballo nuevo? Lo de siempre. Dios mío. Menos mal que tu padre difunto no puede verte así. Mírate, estás vestida como una marimacho. Por eso nadie quiere casarse contigo. Mamá, no empecemos. No quiero casarme. No necesito a nadie, ¿entiendes? Y en la universidad sí que necesitabas a alguien. Tenías muchas propuestas de matrimonio. Ya veo. Por tu culpa, yo... Y tú...
genial, vete. Deja a tu madre. Tal vez muera. Para no arruinarte la vida. Lo haré. Ya verás. Y que te vaya bien por ahí. Y llévate a tus bichos. ¡Llévate tu bichería! ¡Llévate tu bichería! Katerina, ¿vienes a comer? ¿Te asusté? Toma. ¿Dónde lo dejaste? A unos 20 kilómetros de la ciudad. En una cuneta. ¿Le diste una buena paliza? Ya lo creo. ¿Quieres que te lo enseñe? No tengas miedo. No hago daño a los flojos. Le dimos una paliza y dudo que pueda caminar. Y le quitamos el móvil según acordamos. Dime sus coordenadas de GPS. Primero dame lo prometido. Te las enviaré al móvil. Llámame si necesitas algo más. ¿Qué es eso? Danila. ¿Qué te hicieron esos idiotas? ¿Morgues? ¿Hospitales? Me volví loco. Llamé a todas las morgues de la ciudad. Revisé todos los hospitales. Puse toda la ciudad a patas arriba. Pedí ayuda a todo el mundo. Menos mal que vi con tu auto a través del satélite. Un auténtico milagro. Y bien, ¿cómo está el novato? Es trabajador, pero está un poco mal de la cabeza. Habrá que esperar un poco más. El almirante necesita que le limpie las pezuñas. Anda, cojo. Vayamos a verlo. La espalda recta. Presiona los talones. Venga, vamos. Diablos. Pie en el estribo. Endereza tu espalda. Necesito una cinta. Oye, amigo, ¿te has sobrecalentado? Deme cinta adhesiva y se lo mostraré. Está bien, trae la cinta. Ya está. Ahora no pateará. Estaba asustado. No me lo puedo creer. Ivanovich. No, lo vi en YouTube. Kuzma. Mañana enséñale cómo lo gestionamos todo por aquí. Por supuesto. Tiene piroplasmosis. El perro debe ser tratado. Bien, le pondré un goteo ahora.
Tienes que ponerle gotas de este tratamiento en la cabeza una vez al mes. Son caras. Veré si te encuentro algo económico. ¿Qué pasa ahí, Elizabeth? ¿Las fotos de la boda real otra vez? ¿Algo mejor? Mira qué cosas pasan en la ciudad. Esa gente millonaria definitivamente está mal de la cabeza. ¡Qué horror! No exageres. Pero mira qué guapo es Ignashevich. Por aquí no hay chicos así. En general no tenemos chicos. Gracias a Dios. Mejor así estamos tranquilos. Por cierto, ese panko tuyo estuvo anoche en el club. Estaba ahí tan triste. No es mío, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de chico buscas, Caterina? No busco ninguno. Vamos, chico, es hora de despertarse. Buenos días, Kuzmich. Quizá debería afeitarme. Vaya, ¿acaso te gusta Katia? La realidad es que no me atrevo ni a mirarla. Ese cuento, cuéntaselo a los caballos. Para que se rían un rato. Ven aquí, acércate. Oye, te ves muy guapo. Katia perdería la cabeza por ti. Aquí guardamos las sillas de montar y las bridas, todo para los clientes. Ah, y tus cosas están detrás de aquella puerta. Las palas... Verás, tú nos ayudarás a alimentar a los caballos. Y de beber, por supuesto. Les darás de comer 6 veces al día y... irás turnando el salvado con la avena. ¿Entendiste? ¿Y qué pasa con la limpieza de los caballos? Veamos cómo te va con la comida y quizá te dejemos limpiarlos. Estos caballos no son cualquier caballo, son campeones. Lo que ocurre es que ya se jubilaron. Ivanovich los sacó literalmente de una muerte segura. Le salvó a todos la vida. Nuestro Ivanovich no es un hombre ordinario. Es un maestro del deporte de salto. Bueno, lo fue antes de que se lastimara la pierna. ¿Y solo ustedes dos se encargan de todo esto? No, no. Tenemos a Vasya. Ayer tuvo día libre, pero hoy está con nosotros. Aquí están mis caballos preferidos. Es Marusa. Pronto dará a luz. Y aquí Almirante. Parece que tiene la pierna mal. Y este es Vasya. Hola, Kuzmich. ¿Por qué dejas que este chiflado esté con los caballos? Eso no es asunto tuyo. ¿Has visto sus manos? ¿Qué le pasa a mis manos? Pues, que no has trabajado un día en tu vida. Eso pasa. ¿Por qué Ivanovich se preocupa por él? Hay que echarlo de aquí. Pone nerviosos a los caballos. Oye, no digas eso. ¡Vasya, no lo hagas! ¡No le toques! ¡No lo hagas! ¿No te gusto? No me gustas. Quita tus sucias manos. Ok. Ya verás. ¡Suéltame! Pídele perdón. ¿A quién? A la yegua. Perdóname. Vaya, hijo, es increíble. ¿Dónde lo aprendiste? No lo sé. Ah.
¿Sí? Hola, Matías Ivanovich. Hola será para tus amigos. A mí salúdame como se me debe, ¿entendido? Sí, lo siento, Matías Ivanovich. Escúchame. Me estoy hartando de esos juegos a escondite que tú y tu jefe tienen. Así que debes lidiar con los establos. Tú solito, mientras el otro está de fiesta. Tienes 3 días, infórmame personalmente. Sí, claro. ¿A dónde vas, Vasya? Váyanse a limpiar, no todos. Pronto cerrarán este lugar de todos modos. Kuzmich. ¿Qué? Creo que ya sé lo que le pasa a la yegua. ¿Qué es? ¿Y este qué hace aquí? Oye, un respeto. Este es un gran Déjeme hombre. Déjeme pasar. Dile que se vaya de aquí, por favor. Vitka, querida. Shh. 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 ¿Qué es? Creo que es un cólico renal. Necesito unas pruebas médicas. Pues Danila dice que ella está en celo. Los síntomas son similares, pero no es la ovulación. Sugiero que lo comprobemos. ¿Cómo piensas hacerlo? La dejaremos con un semental. Si no les importa que se quede embarazada, claro. Es tu decisión, Ivanovich. Vaya, ¿cómo le duele el cólico renal? Solo necesitaba un macho. Un macho. Ella se calmó en cuanto yo entré. Entonces lo entendí. ¿Cómo lo entendiste? Bueno, empezó a frotarse contra mí. Como una mujer. ¡Basta ya! Vasya ha confesado. El alcalde está empezando la guerra contra nosotros. Creo que el tipo viene a husmear aquí. ¿Un espía? Ahora lo entiendo todo. Por eso habla tan raro. Tal vez al principio era un espía, pero después de que le dieran en la cabeza, se ha olvidado de todo. ¿Y qué haremos ahora? ¿Lo echamos? ¿Por qué? Le dejaremos que trabaje aquí una semana. Se escapará solo. Bien, eso está hecho. ¡Oye! Oh, ¡mira, mira! ¡Oh! Andas Dios sabe dónde. Y yo tengo que alimentar y pasear a tus mascotas. No hace falta, mamá. Al volver a casa lo sacaría yo misma. ¿Me voy a quedar en casa? ¡Oh! ¡Hola, Vitya! ¿Y a quién tienes aquí? ¡Qué lindo! Adelante, adelante. Hola, Katia. Ay. Llevaba 3 días en el árbol, maullando. Me dio lástima al pobre gatito, así que lo bajé. Qué chico. Un héroe. Es tan flaco, debe tener hambre. Es para ti. ¿Qué quieres decir?
No puedo. No vamos a ser malas, ¿verdad? Dame al gatito. Le daré algo de comer en mi habitación. Y ustedes dos tomen un poco de té. Invita a Vitya al pastel que hice. Te traje un gatito en lugar de flores. Fue idea de mi madre, ¿no? ¿Por qué dices eso? Está bien. Está bien. Escucha, Vitya. No cuentes ni con el té, ni con el club, ni con otra cosa. Así que será mejor que te vayas ahora. Vete ya. ¿Y el gato? Pagué 50 rublos por él, ¿sabes? Él no tiene nada que ver con eso. Puede quedarse. ¿Mm? Vamos fuera. Vitya, ¿a dónde vas? Ivanovich, nuestro director, hoy no se encuentra acá, pero no creo que le suponga ningún problema. Arrendar este espacio nos parecerá bien. Siempre viene bien un poco de dinero extra, ¿sabe? Nunca está de más. Solo si el sitio me convence. Por supuesto, no es un palacio, que digamos, pero lo mantenemos bien limpio y ordenado. Nos esforzamos mucho por ello. Siempre lo sacamos a pasear. Oiga, dígame, ¿de qué raza es su semental? Ajaltiquit. ¿Y quiere prepararlo para el torneo? Me lo estoy pensando. Ivanovich le podrá ayudar con eso. Es un entrenador nato, le doy mi palabra. Bien por mí, entonces. Voy a ver el sitio, ¿de acuerdo? Espere, Danila se lo enseñará. ¡Danila! ¡Danila! Él se encarga del establo. Ven acá. Soy Danila. Por favor. Sí, por supuesto, vamos. ¿Puedo preguntarte qué estás haciendo aquí? Pues, ¿qué voy a hacer? Cuidar de los caballos. Los alimento, les doy de beber y los limpio. Este de acá es Víger, pero no te acerques, tiene temperamento. ¿Es algún tipo de plan? ¿Qué te ha pasado en la cara? Me caí al montar a Víger. Ella es Marusa. Pronto dará a luz. Toma, dele algo de azúcar. Vamos, no tenga miedo. Tómelo. ¿Llevas mucho tiempo en el establo? No, pero ya conozco a todos acá. Este viejo es Gustav, antiguo campeón. Y ella es Vietka. Basta, vamos. Oiga, pero ¿acaso no quiere ver el resto de caballos? Veo que estás hecho un verdadero profesional. ¿Te gusta este lugar? Pues sí. ¿Por qué? ¿Acaso quiere contratarme? Sí, para mi oficina. ¿En la ciudad? De ninguna manera. ¿Qué es lo que haría allá?
Pertenezco a este lugar. Nací para criar caballos, al menos eso creo. Vale. Ni siquiera seguiré intentándolo. Suerte. Igualmente. Buena suerte. Ya le digo, se quedó con nosotros. Es un buen hombre, modesto y trabajador. Lo único es que no recuerda nada de su pasado. Oiga, y usted me dijo que le recordaba a alguien. Sí, a mi amigo de la universidad, pero vive en Europa. Vaya, ya veo, lo entiendo. Bueno, pues espero su llamada. Buena suerte. Oiga. Discúlpeme, pero ¿cómo dijo que se llamaba su semental? El rey. Oh, buen nombre. Bueno, tráigalo acá. Lora, discúlpame. Soy un auténtico idiota, pero estoy muy harto y cansado de todo esto. No puedo fingir más, así que me voy. Me voy muy lejos y por mucho tiempo. Quizá para siempre. Discúlpame si puedes. ¡Qué hombre tan guapo! Gorgonzola. Tinta de calamares, brownie. 10 segundos para el final del chakra, ¡vamos! ¿Pero qué está diciendo? Gorgon... Vera Ivanovna. No fui yo. No, por favor, no. Vera Ivanovna. ¡Danila! ¡Danila, despierta! ¿Qué es lo que dije? Estabas pidiendo disculpas con una tal Vera Ivanovna. Parece que la ofendiste seriamente. Vera Ivanovna. ¿Pero quién es ella? También dijiste otras cosas. A ver... Gorgonzoli. Gorgonzola. Eso es un queso, Kuzmich. Apestoso y con hongos. Ay, tuviste una vida dura, hijo. Escucha, colega. Yo me empiezo a cansar. Él pagará por cada lágrima de mi hija. Pásame la bata. Le diré a Lora lo afortunada que es. ¿En serio? Bueno, en realidad ella tuvo suerte de que esto pasara antes de la boda, y no después. No es la primera vez que se va de borrachera. Tú y yo también tenemos suerte, ¿sabes?
¿Suerte contigo? Bueno, mientras él está teniendo esa crisis, estoy gestionando la empresa en su nombre. Siéntate. Entonces, ¿qué sugieres? Te lo contaré en la oficina mañana. Ahora subo a ver a Lora. ¿Y los establos? Todo está bien. Lo tengo bajo control. Muy bien. Nos vemos mañana, entonces. Sube. No te merece. Deja de pensar en él. ¿Y quién me merece? ¿Quién? Alguien que te valore. ¿Hablas de ti? ¿Por qué no? Oh, Dios. Escucha. Fue una aventura de una noche, ¿entiendes? Solo fue una vez. Olvídalo. Lo siento. No volverá Dios a pasar. Mío. Ya está, número 7. Un pequeño besugo plateado. Me da pena. ¿Lo soltamos? Está bien, hazlo tú. Vamos, no tengas miedo. Ojalá fueras un pez mágico. Te pediría un deseo. ¿Qué le pedirías? Primero un mantel mágico, que siempre tiene comida servida. Segundo, que Acatia se case. ¿Y por qué quieres que se case? Así me llevaría a vivir con ella, para siempre. Es buena y linda. ¿Verdad que sí? ¿Y el tercer deseo? Quiero que los niños del orfanato puedan dar un paseo a caballo. Bueno, eso es simple. ¿Y qué pedirías tú? Yo... Silencio, escóndete. Parece que viene el guardabosques. Este lugar es muy hermoso. Pero tendrás que acabar con la pesca pagada. Confío en ti como confío en mí mismo, Vadim Nikolaevich. ¿Por qué debemos escondernos? No tenemos licencia. ¿Por qué nos escondemos aquí? No tenemos licencia. No te preocupes, construiremos un parque de ocio aquí. Un centro de negocios, un club náutico, hoteles y edificios residenciales también. Tendrás un pequeño apartamento allí de regalo. ¿Lo sabe Ivanovich? Todavía no. Estoy esperando una orden de los inversores. ¿Sabes? No puedo entender a este señor Chanevich. Primero me dice que me dé prisa y luego que los deje en paz. Tal vez quiera hacer todo de forma legal, a través del juicio. Ya se fueron. Sal. ¿Quién es ese Knyazhevich? No lo sé. Pero seguro que es un idiota. ¿Dmitri Sergeyevich?
Hola, Marina. ¿Estás aquí solo? Sí. Vamos a bailar. Yo no bailo. Puedes intentarlo, es fácil. Tan fácil como sonreír. Toma asiento, por favor. Dime, ¿tú también crees que hay algo raro en mí? No, todo está bien. Eso es lo que... Pero no te enojes conmigo, ¿sí? Hay que arreglar alguna cosita. ¿Qué arreglarías? Sé honesta conmigo, por favor. Esto... Este corte de pelo no te conviene. No eres Daniela Varisovich. Tienes otro tipo de cara, pero un buen profesional lo arreglaría todo. Y esto también. Parece que te escondas detrás de tus gafas. Tienes que ir de compras, ¿sabes? ¿Irías conmigo? ¿Yo? Considéralo como un proyecto interno, con una buena bonificación. Bien. Pero no me voy a acostar contigo. Gracias a Dios. Me has quitado un peso de encima. Daniela, despierta. Katia está aquí. Marusia se puso de parto. ¿Qué ocurre? Marusia está pariendo. ¿Qué está pasando, anciano? Marusia. Tranquilo, tranquilo. No debes entrar allí. Oh, Dios mío. Entre que fui a buscar el coche al taller. Después me pinché una rueda. Ella estaba con cólicos, ella tenía cólicos y no llegué a tiempo. Ya está, tranquila. Tú no eres culpable. Tenemos que dejarle el bebé a Vietka. Vamos, distráela. Yo lo haré. Tranquilo, pequeño. Vietka, por favor, cariño. Por favor. Tiomka. Tiomka, no lo hagas. Por favor. Buena chica. Buena chica. Buena chica. Buena chica. Tranquila, vamos. Lo acepto. ¡Danila! ¡Katia! ¡Vengan acá! ¡Rápido! ¡Apresúrense! ¡Es Tiomka! ¡Va a salir disparado! ¡Tiomka! ¡Tioma! ¡Tiomka! ¡Tioma! ¡Tioma! ¡Arre! ¡Arre! ¡Katia! ¡Cuidado con el precipicio! ¡Ay, Dios santo! Informes de todos los departamentos antes de que termine la semana. ¿Está claro? Sí.
Después decidiremos sobre la reorganización. ¿Es la decisión de Danila Borisovich? Exacto. ¿Y la zona de ocio? ¿Reduciremos también costes? Yo personalmente me encargaré de este proyecto y de las negociaciones. ¿Alguna pregunta más? Lo siento, pero es urgente. Eso es todo por hoy. Pueden irse. A ver, Chingachug, la gran serpiente. ¿Estás vivo? ¿Aguantas el dolor? Estoy bien. Bien. Estás a salvo y casi sano. Solo te has torcido el tobillo. ¿Eres un acróbata? Tus padres deberían enviarte a trabajar al circo. ¿Quiénes? Tus padres. Pasen. Veamos, papá. Él no es mi papá. Y... ella no es mi mamá. No soy de nadie, ¿vale? Vale. Lo entiendo. ¿Cuál es su apellido? No lo sé. Disculpe. Está diciendo la verdad, doctor. Verá... es que... esto es extraño, muy extraño. No tienes isquemia, así que... debe ser amnesia disociativa. ¿Seré capaz de recordar algo algún día? ¿De verdad lo quieres? Por supuesto. This type of amnesia really lasts long, and as a rule, it passes suddenly. You mean I'll just recall everything someday? Estoy seguro de ello. Recomiendo la psicoterapia y la hipnosis. Pueden ayudar bastante. Así que su nombre de establo. Ah, es casi misión imposible. No soy un mago. No te prometo un milagro. Pero intentaré hacer algo al respecto. Esto no servirá. Parece un adolescente grande. Vamos a ser brutales. Si él es un motociclista, yo seré una bailarina de ballet. No. Eso. Eso es. Quítate las gafas. Te compraremos unas lentillas. Esto es algo con lo que vamos a trabajar. Relájate. No hagas muecas. Vamos, así. Relájate. ¿Está bien? Las manos estaban genial ahora. Dame una pequeña sonrisa. No entrecierre los ojos. Sí, guapísimo. Eres un hombre relajado y genial. Eres brutal, un verdadero macho. Dame el poder. Bien. Guapo. Un hombre valiente, rico y fuerte. ¡Impresionante! Entra. Por allá, ponlo en el sofá. Buenas noches. ¿Dónde has estado? Me puse tan preocupada. ¿Quién es? Mamá... ¿te has quedado muda? Danila... ¿tienes hambre? ¿Hay algo de comer? ¿Me quieres explicar lo que está pasando? Mamá es Danila. Danila, ella es mucho mamá. Gusto. Tío Ma, está durmiendo. Estamos muy cansados. ¿Te importa si comemos algo? Acepté tu amor por los gatos y los perros. No dije ni mu. Pero esto... lo siento mucho, pero ¿dónde lo encontraste? Trabajo en el establo cuidando de los caballos. ¡Ay, qué bonito! Mamá, ¿no dan en la tele tu programa favorito? Prefiero quedarme aquí. ¿Y dónde va a dormir? En mi habitación. Y yo dormiré en la sala de estar. No, será mejor que me vuelva al establo. No, es muy lejos. Y mañana tiene cita con un psicoterapeuta por la mañana. ¿Con quién? Mamá.
No exageres. A ver, eso es suficiente. Mamá. ¿Dónde están mis gotas? Ma. ¿Dónde estamos? En casa de Katia. Se está cumpliendo. ¿Qué quieres decir? El pez mágico. Volverá a pasar. Vera Ivanovna, por favor. Es solo que vi los caballos y los seguí. Estaban bañándose en el río. Ojalá pudiera verlo. Es tan bonito. Entiendo. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas algo? ¿Qué pasa? El orfanato. Recuerdo a la maestra, Vera Ivanovna. Ella nunca castigó a nadie. El orfanato. Yo soy un huérfano como Tioma, ¿comprendes? No soy de nadie. Ni quién soy, ni de dónde vengo. Tranquilo. Quizá no sea real. Tal vez algo lo inspiró. Falsos recuerdos, ¿sabes? Como si hubieras visto el sueño de Tioma. ¿Te lo has inventado todo? No, perdóname. Querías darme pena. Fue sin querer, lo siento mucho. Pero, ¿quién te crees que eres? Soy realmente. Grigorenko, vamos, por favor. No. Tioma. Partió. No quiero. Dame un minuto, ¿quieres? ¿Podría quedarme al niño hoy para una lección particular? Tioma, pero pórtate bien, ¿ok? Bajo su responsabilidad. Por supuesto. Que tengan buen día. Muchas gracias. ¿Qué le has dicho? Le dije que tenía un peinado bonito y que tenía talento. Tiomka vendrá con nosotros y nos ayudará en el establo. ¡Hurra! Vamos. Los pájaros cantan. Todo es muy tranquilo. Se siente bien. Está caminando por una preciosa pradera.
¿Qué es lo que ve? Un caballo. Hábleme de ese caballo. Es precioso. Lo estoy acariciando. ¿Y ahora usted bajará un nivel más? Cuando le diga. No, no, no lo haga. ¡Abajo! No. ¿Qué ve ahora? Una casa. Una casa grande y vieja. Hay muchos niños. Ellos se alejan de mí. ¿Qué están haciendo? Ellos gritan: Danila es un traidor. Dicen que me fui a Londres y desaparecí. Yo quería volver, pero no pude. Disculpen, yo quería volver con ustedes. Discúlpenme. Vuelvan conmigo. Vuelva. Fue algo que pasó en su infancia, que quería borrar de su memoria, pero no lo borró completamente. Y este recuerdo olvidado lo estaba atormentando. Creo que fue la causa de su amnesia. ¿Qué es lo que ocurrió? Tendremos que trabajar en eso. Es un caso muy interesante. Mucho. El chico es muy sexy. Así que, ¿realmente creció en un orfanato? Lo más probable. Y luego lo intentó olvidar a toda costa. Podemos traer su memoria de vuelta, restaurando esa parte de su pasado. Escucha, ¿puedo ayudarle de alguna manera? ¿Usted? ¿Y quién es usted para él? Nadie. Nadie. No se preocupe. Yo misma me encargaré de él. Tioma, deberemos contárselo todo a Ivanovich. Quieren quitarnos los caballos. ¿Quiénes? El alcalde y compañía, por orden de Kniazhevich. Pero no dejaremos que lo hagan, ¿verdad, Tioma? Ajá. ¿Qué haremos ahora? Yo me encargo. Buenos días, Teniente Pankow. Documentos, por favor. Vitya es un amigo. Claro, documentos. ¿Hice algo mal? Es solo un chequeo rutinario. Muéstrame sus documentos. No tengo documentos. Perfecto. Baje del coche. Vitya, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, Katia. Las manos. ¡Suéltalo! ¡Cállate! Sube al coche. ¿Pankow, te has vuelto loco? Sus documentos están en la granja. Él es nuestro hombre de establo. ¿El hombre del establo? Eres un idiota. Para, Pankow. Hablemos, ¿de acuerdo? ¿Quieres hablar, eh? Soy todo oídos.
Déjalo ir, ¿de acuerdo? Fue a ayudar a Tioma. Tioma se cayó del caballo y... teníamos prisa, así que él se olvidó de sus documentos. Menudo héroe. ¿Es por eso que pasó la noche en casa? Tus espías ya te lo han dicho, ¿eh? Está bien. Escucha... ¿qué tan hoy en el cine? Una comedia. ¿Me invitas al cine? Sí. La película realmente no importa, ¿verdad? A las 6. ¿Y vienes al club? Sí, iré. Muy bien. Sal, hombre del establo. Veamos. Te estoy dando una última advertencia, ¿entendido? Así que, Katia, nos vemos por la noche. Que todos los hombres que no nos merecen mueran. Vaya imbécil. Lo siento, chicas. Pero mi corazón está cantando con amor. Ahora está en Vale. Muchas gracias. Laura, mira a ese tipo. ¿Qué tipo? En la barra, ¿lo ¿dónde? ¿Ves? Es muy lindo. Al menos de espalda. No lo conozco. Bueno, entonces voy a echar un vistazo más de cerca. Venga. Buena suerte. Gracias. ¿Se fijó en mí? Ya me lo creo. Has causado un verdadero revuelo. Dios mío. Realmente es él. ¿Quién? Kutsenko el pesado. ¿Cómo será posible? Genial. Puedes irte, entonces. ¿Estás loco? Siéntate y coquetea conmigo. Deja que se trague el cebo. Vale. Pero no olvides que me pagan por hora, ¿sí? Claro. Escucha, Ivanovich, ¿y si esta vez va en serio? Olvídalo. El alcalde sueña con echarnos de aquí. Es una de sus fantasías sin fundamento. Quiere este lugar porque tiene muchas ventajas. Primero vino aquí con la idea de una pista de carreras. Las carreras de supervivencia, ya sabes, como en el Coliseo Romano. Para los oligarcas. Y yo le di una bofetada en la cara. Debemos ir un paso por delante. Y debemos pensar en algo para que ellos no puedan hacernos nada. ¿Qué quieres decir? Patrocinadores. Fondos. Tenemos que abrir un centro de terapia equina aquí mismo. Llamaremos al ministerio
y a los medios. Y podremos abrir un campamento para el orfanato, para adaptación social y todo eso. La fortuna está de nuestra parte. Esos millonarios no tendrán nada que hacer. Me parece una gran idea. Nunca había pensado en eso. ¿Ves? Y yo que pensaba que eras uno de ellos. Tranquila, lo estás haciendo bien. Vamos. Agarra al caballo. Opa. Con cuidado. ¿En serio no le importa hacer las sesiones acá? Sí, no te preocupes. Debe trabajar y me vendría bien un poco de deporte y aire fresco. Así mato a dos pájaros de un tiro. Tengo una oferta radical para usted. Un experimento psicológico. ¿Confía en mí? Sí, ¿por qué no? También necesitaremos un traje deportivo para él. Resulta extraño. Este no soy yo. Bueno, creo que este es tu verdadero reflejo. Esto es muy caro. Tonterías. Gano suficiente dinero. Además, estoy muy interesada en tu caso. Y si eres un oligarca, ya me lo devolverás entonces. ¿Oligarca? ¿Bromeas? Adiós, chicos. Nos vemos mañana. Lo siento. Oh, ¿Dima? Hola. Lo siento mucho. ¿Por qué dejaste de venir? Mi padre preguntó por ti. Dile que lo llamaré, ¿de acuerdo? Espera. ¿No... ¿No quieres invitarme a tomar un café? Escucha, la verdad es que no entiendo por qué tienes tantas ganas de subir a mi oficina. Sí, Matvey Ivanovich. Sí, ¿está Lora conmigo? Sí, está conmigo. Todo está bien. No, aún no llegué a Preobrazhenskoye. Tenía otras cosas que hacer, ya sabes. Apura. Está bien. Te llamo más tarde. ¿Por qué lo pospone? No lo entiendo. Estará ocupado. A nosotros también nos interesa. Podemos encargarnos nosotros mismos. Tienes razón, Vadim Nikolaevich. Deberías ocuparte de ello. Con mucho gusto. No sé, no estoy acostumbrado a esto. Creo que se está equivocando conmigo. Y todo esto es realmente demasiado. Esto es porque tu subconsciente está reprimiendo la emisión. Decidiste que eras un hombre de establo y te da pánico ir más allá de este papel. Pero necesitamos un avance. ¿Qué tipo de brecha? Bebe, Daniela.
Piensas demasiado. Pensar es mi trabajo, no el tuyo. Katia. A las chicas les gusta decir, oh, yo no soy así, bla, bla, bla. Pero es una tontería, de verdad. ¿Crees que eres especial? Eres una chica normal. ¿Por qué no me puedes dejar en paz si tan normal soy? Porque me gustas. Tienes un carácter fuerte y luchador. Especialmente eso. Vamos. ¿Por qué evitas el contacto cercano? ¿De qué tienes miedo? No lo sé. No entiendo de dónde viene este miedo. Ya no eres un niño. No hay nada que te amenace. Creo que es mejor que me vaya. Espera. Un hombre de establo que estudió en Londres. Es muy emocionante. Vamos. Está bien. Resolveremos este misterio tuyo. Confía en mí y lo recordarás todo. No lo creo. Aunque... Así me gusta más. ¡Quítame las manos! ¿Sabes? Tu mamá tenía razón cuando dijo que primero tenía que domarte. Y serías... ¡Estoy harta y cansada de todos ustedes! ¡Espera! 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 No me quieres. ¡Espera! ¡Claro que sí! Solo necesito saber. ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás conmigo? Porque ahora eres fuerte y confiado. Tú no eres el Dima que yo conocía. ¿Y a ti? ¡Espera! Por supuesto que sí. ¿A ti te gusta esto, verdad? ¿Eh? Ese traidor se había interpuesto en tu camino. Entonces, bien. Quítame las manos de encima. ¿Qué estás...? Ivanovich, responderás por esto. ¿Qué esperas allí? ¿No ves lo que está pasando? Hijo, ¿eres el conductor? Entonces sube y maneja el auto. No me importas tú, ni Kinyasevich. La granja es mía, y la tierra también es mía. Ya es tarde. Pasarás la noche en mi casa. Sabes, ya es tarde. Iré andando a casa, gracias. Oh, vamos. Lo estás deseando, ¿verdad? Sabes, puede que no recuerde nada, pero sé lo que quiero y lo que no. Muchas gracias. Daniel, espera. ¿A dónde vas? Lo has entendido mal. Es solo parte de terapia. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches. ¡He dicho que no! ¿Cuál es tu problema? ¿Crees que soy un niño? No me gustas y nunca me vas a gustar, ¿lo entiendes? Ya veré. ¡Déjame en paz! Oye, ¡déjame! No la toques más. Piérdete. Quita tus manos de ella. Oh, eres tú. ¿Estás bien? ¿Qué le hiciste? Nada, dormirá un poco. Siempre me ha gustado esta vista. Sabes, no sé lo que estaba haciendo en... mi otra vida. Ni siquiera puedo imaginarlo.
pero... la vida acá con los caballos, con ustedes, contigo... me gusta. Sí. Los caballos... nunca te traicionarán. No lo harán. No confías en mí, ¿cierto? Recuerdo el día que apareciste. Eras tan atrevido y desagradable, como si fueras el dueño del lugar. Yo tampoco lo recuerdo. Supongo que una persona puede olvidarlo todo y cambiar por completo. Bueno, tal vez no has cambiado, pero... hice un reseteo de fábrica. Como un celular, ¿no es así? ¿Por qué me miras así? Me parece que fue bueno mi reinicio. ¿Qué pasa si alguien te está esperando? Tu esposa y tus hijos. No tengo a nadie, excepto a ti. ¿Cómo lo sabes? Es lo que siento. ¡Corre! No nos va a dejar en paz. Y mi mamá, puedo imaginar su histeria. No temas a nadie. Estaré contigo. Dios mío, no, por favor. Venga, venga. Alto, alto. Se siente tan bien y tan extraño. Tú y yo en su cama, como amantes. ¿Te ha gustado? Oh, tonto. ¿Fue mejor que con él? Olvídate de él. No, respóndeme. Es diferente.
Me siento como una reina contigo. Siempre se sentirá así, Su Majestad. Cásate conmigo. Dima, qué bromista eres. No es una broma. Daniela, ¿te duele? No, está bien. ¿Tienes frío? Todo esto parece un sueño. Tú y yo, como si no estuvieras aquí nunca. No nos despertemos. Mejor. ¿Pero qué nos hicieron, hijo? Tioma, ¿dónde han estado? Kuzmich, ¿están todos vivos? ¿Los caballos? Están bien, gracias a Dios. El fuego ha sido extinguido. ¿Qué han dicho los bomberos? ¿Cómo sucedió? A mí también me gustaría saberlo. Ivanovich, ¿crees que fui yo? No fuimos nosotros. Pasamos la noche juntos. Eso no importa ahora. Ya sé quién lo hizo. Espera, espera. No podemos probar nada. Te meterán en la cárcel. ¿Y qué es lo que sugieres? No lo sé, lo resolveremos juntos. Daniela. Ese Knashevich es un malvado. Que nos construya un nuevo establo. Lo hizo él, ¿verdad? ¿Acto de incendio provocado, dices? Eso significa que se interponen en el camino de alguien. Estoy seguro de que fue un acto de incendio provocado. ¿Recibiste la invitación? Yo también estoy en estado de shock. Escucha, dile a Roma que escriba un artículo. Una sensación y todo eso. Y el mensaje que sea Miss Audience Choice 2018 dejó a Knežević por su socio. Sí. No, no voy a cambiar mi apellido. Laura Kuzenko no suena bien. Adiós. Besitos. ¿De qué estábamos hablando? Del arco. Ah, bien, el arco. El arco debe ser lleno de preciosas rosas blancas, como en el cine. En el cine. ¿Qué noticias traes?
Danila, tu idea sobre los fondos era buena, pero no creo que funcione acá. Además, otra gente necesita la plata más que nosotros. No puedes rendirte así, Ivanovich. ¿Y qué propones? Aguardemos. Habrá dinero. Las noches son frías ahora. Caerán enfermos. Entonces serán enviados al matadero. La gente ya se llevó dos de ellos. Tal vez podamos encontrar acogida para el resto. Tú mismo sabes que estos caballos no sirven para la granja. Necesitamos cientos de miles. ¿De dónde sacaremos dinero? Y aunque lo hagamos, prenderán el fuego a nuevos establos. ¿Y tú eras un deportista? ¿Cómo te puedes rendir tan fácil? ¿Debería llevarlos a mi casa o qué? ¿O quizás regalarlos como gatitos? ¡Yo conseguiré el dinero! ¿Le pedirás el dinero a Niasevich? Tenemos que movernos hacia adelante, en vez de estar aquí complaciéndonos. Dices que tus caballos son inteligentes. Sigue tomando. Volveré pronto. Es una mala idea. No dejarán que te acerques a él. Eso ya lo veremos. Danila, por favor, no lo hagas. No me gusta esto. Katia, tenemos que hacer algo. Esta es su tierra. Debemos luchar por ella. Yo me esforzaré para arreglarlo. Ni siquiera te escuchará. Eso ya veremos. Katia, voy a regresar. Hablaremos con tu madre. Y juntos alquilaremos algo. Adoptaremos a Tiuma. Todo saldrá bien. Deja de llorar, amor. Y si ese panco te molesta, yo mismo le arrancaré los brazos. Ok. Aguarden, ¿quieren? Volveré. Ha sido todo un asalto premeditado. Si no cubre las pérdidas inmediatamente y deja los establos en paz, todo el país estará al tanto de su fraude. Y también los inversores extranjeros. Ningún tribunal justificará un cambio ilegal del uso previsto. Las cabezas rodarán. Le estoy dando tiempo para que tome la decisión correcta. Hola, buenos días. ¿Es esta la compañía del señor Kinyarjevich? Encantado de verlo. ¿No me va a decir dónde ir? El ascensor está por allí. Gracias. Lyosha, recibe al jefe. Me dijeron que podía pasar. Sí, por supuesto. ¿Y dónde está la oficina del director? Bromeando como siempre, ¿verdad? Dígame, ¿dónde está? En el piso 10. Le agradezco. Dios mío, por fin. Hola, vengo de Preobrajensko y quiero ver al director. ¡Qué gracioso! Veo que has pasado unas buenas vacaciones. Dígame, ¿dónde podría encontrar a...? ¿A quién? ¡Ah! ¿Tima? Ahora está en la ceremonia. ¿Dónde es? No te enojes, por favor. Si lo supiéramos, te enviaríamos un coche. No se preocupe, no me enojo. ¿No me podría dar la dirección, por favor?
Misha te llevará. ¿Misha? Sí, un momento. Escuche, no se moleste, yo mismo puedo ir en ¿qué autobús? ¿Qué dices? ¿Hola? ¿Misha? Prepara el coche. ¡Ya! Hola. Por favor. Oigan, ¿tratan así siempre a todos los invitados? ¿Puedo? Oiga, tiene un auto estupendo. No es mío. ¿Qué tal las vacaciones? No estuve de vacaciones. Nuestros establos se quemaron. Ya veo. ¿Qué tipo de ceremonia es? Dmitri Sergeyevich se va a casar. Vaya, qué mal momento. ¿Cree acaso que Knyazhevich tendrá tiempo para mí? ¡Felicitaciones! ¡Viva los novios! Bueno, aquí está mi hija. Están maravillosos. Y mi regalo. ¡Qué hermoso! Preobrazhensky fue atendido. Los establos no molestarán más. Tranquiliza a los inversores. ¿Qué has hecho? No te preocupes, ¿vale? Hablaremos más tarde. Atento, no se están filmando. Discúlpeme, busco al cállate, señor cállate, no molestes. Grábalo. Oiga, ¿por qué me está grabando? ¿Qué hace él aquí? ¿No estaba desaparecido? Discúlpenme, de verdad. Lo siento. Vaya, lo siento. Discúlpenme. Disculpen. Discúlpenme, yo... ¿Por qué? Sé que no fui invitado, ¿por pero... ¿Por qué has venido aquí? Siento mucho las ¿cómo molestias. ¿Cómo te atreves? Vine a arreglar un asunto, pero puede esperar. Disculpen. Les doy mi más sincero enhorabuena. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué está pasando? Te diré lo que está pasando. ¿Pero qué estás haciendo, querido suegro? ¿Que soy tu suegro? Laura. ¿Acaso soy nuestra boda? Vete a la mierda. Dima. Sácalo de aquí. Sácalo de aquí. ¿Qué estás diciendo? Ustedes... ¡Dima! ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Se han vuelto todos locos? ¡Laura! ¡Dima! Eres mi marido. Un felpudo. ¿Qué? ¿Marido? ¡Dima! Kutsenko, ¿qué está pasando? ¡Sáquenlo de aquí, por favor! Espera un momento. Era mi cumpleaños.
Me dieron una golpiza. Los establos. Tú estuviste allí, imbécil. ¡Papá! ¡Se están escapando! Dios mío. Mira eso. ¿Qué está diciendo, querido suegro? Oh, eso es muy gracioso. Lisa, silencio, tengo un paciente aquí. Pero mira lo que hacen esos millonarios. Echa un vistazo. Laura, ¿acaso soy nuestra boda? Vete a la mierda. ¿Ah? ¿Pero qué está pasando acá? ¿Acaso se volvieron todos locos? Laura, Kutsenko, ¿qué está pasando acá? Espera, ¿qué, Daniela? Si este es Knyazhevich, el mismo tipo que estaba de fiesta en el club. Regresó de Bali y encontró a su prometida casándose con su amigo. Qué gracioso, ¿verdad? Cariño. Te lo dije, Caterina. No sabes elegir bien a los hombres. Bueno, está bien, déjalo. Piensa en mí. Tengo un dolor de corazón, ¿sabes? Vete, por favor. Gracias. Bueno, estoy aquí. Hola. ¿Quieres tomar un trago? No. Lo de siempre, por favor. ¿Te enojaste? Escucha, no tengo tiempo. No estoy bien. No soy médico. Vuelve a Bali y deja que las otras chicas te traten. No he estado en Bali. ¿Dónde has estado? Estuve haciendo tareas en un establo. ¿Qué tú qué? Después de mi fiesta de cumpleaños me dio amnesia. Por alguna razón acabé en Preobrajensko y no recordaba absolutamente nada. Basta, me estás tomando el pelo. En serio. Yo limpiaba caballos, recogía excrementos, incluso les daba de comer. ¿Recuerdas las esposas? Sí. Todo el mundo pensaba que yo era un convicto fugitivo. Ay, Dios mío. Ahora soy la gran fan de Dima. ¿Y tú qué le has hecho? Lo despedí. ¿Solo eso? Déjalo estar. Laura se lo comerá vivo de todos modos. Rita, hay algo más que me preocupa. Me es imposible volver a la rutina. Me siento perdido. ¿Comprendes? Ok, te perdono. Vamos. ¿A dónde? A tu casa, tonto. Te devolveremos a la vida. ¿Estás jugando al muerto?
Ok. Te voy a animar. Eso es demasiado, ¿sabes? Lo siento, fue una estupidez. Pídeme un taxi. Rita. Estas son las llaves de mi coche. Ahora son tuyas. Eres idiota. No veo nada anormal aquí. Pero ¿cómo puede ser? Sabe, estoy teniendo pesadillas, unos sueños horribles. Apenas puedo dormir. Sabes, tal vez deberías quedarte aquí por una semana o dos. El aire fresco te vendrá bien para recuperar fuerzas. No estoy cansado. Sabe, yo... no puedo vivir así. Esa no es mi especialidad. Es psicosomática. Los juegos de la mente, como dicen. ¿Y qué es lo que debo hacer? Ponte en manos de un profesional. Puedo darte un consejo si quieres. Has tenido una oportunidad única de poder vivir dos vidas, probar dos roles, príncipe o mendigo. Así que la decisión depende de ti. Adiós. Adiós. Vete. No puedes entrar allí. Aún así lo haré. ¿Podemos hablar como personas normales? Tome asiento, Matei Ivanovich. Entiendo que en la vida puede pasar cualquier cosa, pero esto es demasiado. Sigo recibiendo llamadas de los británicos, no saben qué está pasando. ¿Cómo está Laura? ¿Y tu yerno? ¿Están bien? ¿Qué yerno? Han terminado. ¿Qué pasa con el parque de ocio? No habrá parque. De ninguna manera. No tienes derecho. Teníamos un trato. No creo que lo consigas, Ivanovich. La tierra no es mía. Ahora le pertenece al director de los establos y el alcalde es el responsable de la restauración. Debemos recogerlo todo. Escúchame. Responderás por esto en los tribunales.
se habría encargado tu muerte, ¿lo entiendes? Sí, diga. ¿No está en la oficina el certificado? Espera, yo mismo lo buscaré. Oye, escucha, olvídate del certificado, ya... No es necesario, necesito que encuentres a alguien. Su nombre es Domovoy Daniel Varisevich. Sí, espero. Hoy no iré a la oficina. ¿Vienes a ver a Daniel Varisevich? Sí. Te está esperando en el parque. ¿A mí? Sí. Hola, Daniel Varisevich. Mi tocayo. Siéntate, por favor. Mira, tenemos el final del juego, con un caballero y un peón. Adelante. ¿Cómo supo usted que yo... ¿Que ibas a venir? Bueno, ya era hora. Se acerca el invierno y todavía no tengo mi carné. Verá, lo siento mucho. Y esto es para usted. Oh, no, no necesito eso. Por favor, tómelo. Me enteré de que estuvo mucho tiempo en el hospital. No lo aceptaré. Su apellido significa espíritu del hogar. Sí, pero mi nombre es real. Yo ya no tengo ningún hogar. Estoy completamente perdido. Bueno, si estás perdido, vuelve a donde empezó todo. Recuerda quién eres. Y... ¿de dónde vienes? Bien, adiós. Debo irme ahora. Nagnisevich ha ganado una beca. Lo eligieron para estudiar en Londres. No tengo ni idea de cómo lo ha hecho. Un gamberro. Creo que tuvo mucha suerte. Lo conseguirás. Creo en ti. Lo tendrás todo y no tendrás que huir. Tendrás tu libertad y caballos. My name is Danila. I live in children's house. And I dream be a builder. Con ser un constructor. Yes, to be. Daniela, vuelve, te estamos esperando. Volveré, lo prometo. Pero nunca regresé.
Vera Ivanovna. ¿Yo? ¿Acaso no me reconoce? Daniela. Volviste. Tranquilo. ¿Qué quieres? Estos lazos. ¿Recuerdas cómo los atamos? Sí. Chico seguía tirando de ellos, lo que la hizo enojar tanto. Más tarde se avergonzó de ello. Era el año nuevo, ¿verdad? Sí. Mira, y esta tu primera obra de teatro. Sí, lo recuerdo. Ese soy yo. Si eras tan pequeño. Y esto, oh, Petia realmente ha perdido peso, ¿sabes? Solía ser tan gordo entonces como un barril. ¿Cuánto le debo? No, no me debes nada. Te reconocí. A esa invita a la casa. Gracias. Dios mío, espera. Piérdete, ricachón. Eres un ricachón y un traidor. Escúchame. Escucha. No pude regresar antes. Tampoco te hemos estado esperando. No es cierto. Suéltame, tonto. No te soltaré. Ahora nunca te soltaré. Más despacio. ¿Qué miras? Te extrañé muchísimo. Hemos leído sobre ti y tus nobles acciones. Un verdadero Robin Hood. Ivanovich incluso dejó de enojarse contigo. ¿Y Katia sigue enojada? ¿Y tú qué crees? Bienvenido. Hola, Ivanovich. ¿Estás detrás de todo esto? Enséñame qué tenéis acá. Nos lo compensó todo. Todo el mal que nos hizo antes. Nos trajo los materiales. Venía por aquí muy a menudo. Parecía otra persona. Se convirtió en un verdadero alcalde. Empezaron a venir los turistas de la ciudad. Ahora estamos ampliando. Dios mío. Pero miren quién ha regresado, hijo mío. Al menos no soy un convicto fugitivo, ¿verdad? Gorgonzola. Muchachos, yo...
Vine a llevarme a Tioma. ¿Me lo darán? Vaya, no lo sé. Es el asistente principal de Kuzma ahora. Sí. Hola. ¿Y quién es ella? Nueva veterinaria. Ella es buena, pero habla demasiado. ¿Dónde está Katia? Ahora está en la ciudad. Queda lejos para venir aquí. Es incómodo, además. Es demasiado lejos. Es lo que estoy diciendo, no es cómodo. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que lejos. Vitya. Oh, Dios. Justo lo que quería. Aquí lo Vitya. Tienes. Oh, querido. ¿Te gusta? Por supuesto. Vamos. Entra en el auto. Eres un cobarde. Un auténtico cobarde. Tú eres el cobarde. Ve y díselo. ¿Me oyes? Dile que la quieres. Eso ya no importa ahora. Entonces serás un cobarde mezquino para siempre. Escucha, vete al infierno. ¿Qué pasa? Tengo que arrestar a alguien. Muéstrame tus documentos. Vete al diablo. Sube el coche policial o tendré que arrestarte. Está bien, arréstame. Entra en el coche, idiota. Siéntate atrás. Qué interesante. Ya estamos todos. Sube al coche y nos vamos. Aquí está esperando. Espera un segundo. Está a punto de pillarlo. ¿Y ustedes? Sí. Estamos saliendo. Vete. ¿Me dejas al menos felicitarte? Quieras. ¿Quién es el padre? No lo conoces. Katia. Solo vete. No pienso irme. No te conozco, ¿de acuerdo? ¡No te conozco! ¿Quién eres? Soy el padre de tus dos hijos. Encantado de conocerte. ¿Qué dos hijos? De Tioma y... No sé su nombre, dímelo tú.
siento, Danila. ¿Danila? Lo siento. Perdón por no haber venido antes. Yo tenía que recordar esto. ¿Recordar qué? Recordar quién soy en realidad. ¿Y te acordaste? Lo recordé. Te quiero. No voy a ser la señora Niasevich. Yo tampoco lo seré. ¿Quién serás entonces? Yo no lo sé. ¿El señor cabra o el señor cerdo? No. Eso no servirá. Tendrás que tomar mi apellido entonces. ¿Cuál es tu apellido? Estoy de broma. De hecho, no tendrás problemas con eso cuando seamos viejos. Solo reaccionaré a... tú. Ya lo hemos vivido.